Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Quiero agradecer primero la presencia de una delegación internacional muy interesante, muy representativa, compuesta por centrales sindicales, por movimientos sociales de otros países, también la presencia de académicos. También quiero agradecer a la OIT y fundamentalmente al apoyo financiero que nos dio la OIT para realizar esta conferencia. Quiero saludar también la presencia en representación de la Embajada de Brasil a Ana Paula Cove, en representación de la Embajada de Chile, a Gastón Sarmiento Torres, muy especialmente la presencia del embajador del Perú, el embajador Nicolás Lin Gamero, y a Salem Bachir, representante de la República Árabe Saharaui Democrática de México. También quiero agradecer que nos está acompañando al fundador, a uno, pero el principal dirigente, fundante de la Central de Trabajadores de la Argentina, el compañero Víctor de Genaro. Hoy están aquí en esta importante conferencia. Y obviamente a todas las organizaciones y los testimonios que vamos a tener aquí de argentinos y argentinas que se han venido de distintos lugares de nuestro país para participar estos dos días en esta actividad. Bueno, nosotros hemos querido aportar camino a Río Más 20 en el mes de junio, porque entendemos que ahí se debería discutir, debatir cómo estamos y para dónde vamos en cuestiones de humanidad. Entendemos que hay mucho para hacer balance de estos últimos 20 años, pero también que hay mucho para intervenir, para gravitar en esos debates, porque son lugares donde se toman decisiones. No siempre para el lado que quisiéramos, pero tendríamos que tratar de lograr que sea para el lado que le sirva a la humanidad. Por otro lado, nos parece interesante que el territorio latinoamericano, que es un territorio que está en disputa, nosotros ayudemos y nos ayudemos a conectar no solamente las luchas y las formas de resistir a la depredación, al saqueo, sino también para ayudarnos a construir cuál es el pensamiento que debe gravitar en este tiempo, que tenga que ver con justa distribución de riqueza, que tenga que ver con estas cosmovisiones en las que pueda convivir desarrollo y ambiente sustentable, que tenga que ver con soberanía material, con soberanía ambiental, con soberanía alimentaria. ¿Cómo se hace? En eso, para nosotros, las luchas, las alianzas, las formas de encontrarnos, de acordar, de ver de qué manera nos desarrollamos también en resistencia y con propuestas en estos tiempos, nos tiene que llevar naturalmente a encontrar alternativas para superar este modelo. Que no voy a decir cosas que seguramente se van a plantear en el trayecto de esta conferencia. Entonces, bueno, en ese marco nosotros ponemos el desarrollo.
el desarrollo que tenga que ver con qué se consume, cómo, dónde se ubique el tema del trabajo, qué trabajo. Y obviamente que nosotros entendemos que no lo podemos hacer solo. Obviamente que tenemos un pensamiento como clase trabajadora, no solo tenemos reivindicaciones, tenemos opinión de todo. Tenemos opinión de la economía, tenemos opinión del trabajo, tenemos opinión de qué entendemos por soberanía, tenemos opinión de cómo quisiéramos vivir como pueblos. Y eso sabemos que una vez dicho, y una vez coincidiendo con determinadas cosas, para desarrollar y para materializar lo que nosotros soñamos hace mucho tiempo que no es nada fácil. O sea que lo que nosotros soñamos para que se convierta en normativa, para que se convierta en consenso, requiere una variedad de iniciativas que, bueno, creo que son las cosas que tenemos que buscar en este tiempo. Como entendemos que no lo podemos hacer solo, también esta conferencia viene a aportar en ese sentido. Necesitamos hacerlo con otros, con otras, con muchos. Necesitamos entendernos con gobierno, por eso para nosotros es muy importante que haya representación de los gobiernos, tanto del gobierno argentino como representación de otros gobiernos. Es muy importante que podamos debatir en ese sentido y que podamos encontrar alternativas. Y como en nuestro territorio latinoamericano vamos a tener este contexto de Río más 20, también vamos a tener el contexto del G20 en México, y me parece que es un momento y un lugar más que interesante, no solamente para decir lo que no queremos, sino para construir lo que queremos y poder explicitarlo a los pueblos para que podamos construir, como se anunció en el 2001, otro mundo es posible. Yo creo que ese es el sentido que le podríamos dar a esta conferencia, sabiendo que vamos a tener importantes panelistas, pero también sabiendo que aquí en este auditorio hay mucho conocimiento, hay mucho acumulado y hay mucho testimonio para aportar en ese sentido. Ojalá que podamos tener dos buenas jornadas de debate y que podamos construir un aporte para Latinoamérica y para el mundo entre todos. Así que muchas gracias y buena actividad en todos los días.